Bienvenidos a tu programa Reparación de Motores de Jardinería. Trabaja con seguridad. Es tu responsabilidad y no la mía. Aprendamos juntos. Bueno, queridos amigos, aquí compañeros, vamos a hacer el diagnóstico de un tractor de un HDS-2145. Déjenme acercarme bien. ¿Lo están viendo? 2145 es un Cab Cadet. No prende. Voy a mostrarles el tipo de motor que tiene aquí. Es un Onan Eli 140. Muy fuertes estos motores, muy poderoso. Muy fuerte motor. La Onan de la Cummins. Ellos hacen muchos motores para los RVs, para los campers, para casas rodantes, especialmente para los aires acondicionados. Ya no se ven estos motores mucho en los tractores, pero son motores muy, muy potentes, muy de una calidad tremenda. Ok, entonces vamos a ver la primera parte del diagnóstico. Lo vamos a tratar de prender. Está completamente muerto. No prende. Vamos a irnos a la batería. Rápidamente. Vamos a ir a la batería. Vámonos rápido. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9-10. Batería completamente muerta. Está en lo rojo. Aunque carguemos esta batería, no va a tomar carga. Ahora el dueño, no sé si quiere que le ponga una batería nueva, pero lamentablemente esta batería no se consigue en cualquier lugar. Hay que mandarla a ordenar. No se ve que el dueño quiera, lo compró usado en primer lugar. Ese es parte del problema. No quiero que él le quiera invertir a este tractor. Cuando una persona compra un tractor usado, no van a invertir en tener un tractor bueno, en buenas condiciones, que corra bien. No lo van a hacer. Lo conozco, lo sé por experiencia. Ahora vamos a ver que él posiblemente lo va a arrancar con cables. Posiblemente no me voy a enfocar en la batería. Voy a poner la caja de arranque. A ver qué es lo que va a hacer la caja de arranque. Aquí la tenemos. Estamos en cámara. Estamos en cámara, afortunadamente.
Ok, se me olvidó comentarles a ustedes que el dueño de este tractor me dijo que le puso limpiador de carburador donde va el filtro del aire. O sea que le sprayó y en este lado, en la caja del aire. Entonces es por eso que quiso prender y se apagó de repente. No quiero confundirlos en el diagnóstico. Miren, tenemos aquí un motor carbonizado. Está pasando aceite. El motor está malo. Eso no quiere decir que porque pasa aceite todavía no funciona. Puede seguir funcionando. Pero por lo que nos dice la bujía aquí. Vamos a poner una bujía nueva y sin embargo también no solamente eso, vamos a sprayar el carburador ahí para ver si nuestro problema es combustible. Ahora, otra de las técnicas que se usa aquí antes de proseguir es que tienes que preguntarle al dueño del tractor o te tienes que preguntar a ti mismo. El año pasado cuando guardé mi tractor, lo dejé con gasolina 3-4 meses. Si lo dejaste con gasolina, la mayoría de las veces el problema es gasolina vieja en tus tractores. Gasolina vieja. Lo que vamos a hacer con una cucaracha adentro, miren. No sé si la pueden ver. La cucaracha ya no puede caminar. Tiene una cucaracha adentro, combustible está sucio y está viejo, vamos a tener que sacarlo. Ahora, esto confirma que nuestro problema es el combustible, que el combustible es malo, pero queremos asegurarnos que no hay otro problema ocasionando este problema. La mecánica no se trata de cambiar partes, la mecánica se trata de saber con precisión qué es lo que está causando tu problema. Y lo que vamos a hacer es sprayarle limpiador de carburador. Vamos a ver si tengo una bujía nueva ahí del mismo tipo. Aquí tenemos algo parecido, no exactamente lo mismo. Vamos a probar eso hasta que podamos conseguir la batería correcta para este motor. Perdón, no la batería, la bujía correcta. Sí, no va a trabajar, no es. No tenemos un gran problema ahí, miren, son muy 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 diferentes los diámetros. Bujía equivocada. Voy por una usada buena. No pude conseguir ahorita aquí hasta que no vaya al pueblo el mismo tipo de bujía. Entonces lo que hice fue limpiarla. Ahora, no creo que nuestro problema sea bujía. Nuestro problema, estoy casi seguro que es combustible. Ok, ahí estamos. Vamos a ver qué es lo que hace ahora. Este ahogador continúa estando duro.
ponerle lubricante. Vamos. Se lo puse ahí. ¿Qué? Vamos a tener que reparar ese ahogador. Está súper duro. Se acabó la carga de este arranque. Okay. Miren cómo pusieron esta tapa. Esta tapa no va así, no está respirando aire. ¿Se fijaron? Por eso no está. La patada de la muda de la mula, la prueba de combustible no está trabajando. ¿Qué? Entonces, esto no debe de ir ahí. Esto realmente debe ir así, arriba de aquí. Fijaron, esto debe ir así, así mero, mira, así es como debe de ir, ¿okay? Vamos a usar otra vez la caja de arrancar, ya se debilitó, pero ya va a empezar a chupar aire ahora sí. Vamos a intentar finalizar el diagnóstico rápidamente. ¿Están listos? Ok, entonces vamos a hacer esto. Cable flojo ahí también, okay. Vamos. Okay.
No se ocupa el ahogador de todos modos porque está súper ahogado. Quiso arrancar ya. Hubo un segundo que quiso arrancar. Déjame quitarle el filtro para que se desahogue más fácil. Vamos ahí. Ahí va. Miren. Quiero que vean algo. Cuando un motor está ahogado, miren, van a ver el combustible tirando combustible por ahí. Ok, perfecto. Ahí está. Ok. Está continuamente pasando combustible. Diagnóstico completo. Voy a explicarles lo que está sucediendo en este tractor. Okay. Este tractor no solamente tiene gasolina vieja, tiene gasolina sucia. Como les había mencionado yo cuando vi la cucaracha así. Este tractor está pase y pase combustible. Lo está tirando por la boca, por un lado del carburador, por el Venturi, lo está tirando porque hay un pedazo de tierra que no deja que la válvula se esté cerrando. Entonces está ahogado, no se está desahogando porque la válvula de paso está abierta por gasolina sucia. La gasolina está vieja, hay que quitarla. Hay que quitar la gasolina, hay que limpiar todo el sistema de combustible, hay que abrir ese carburador y hay que limpiarlo también completamente porque tiene ya basura por adentro el carburador. Y tiene el ahogador duro. Ahí se necesita un cable. Voy a ver si puedo lubricar, limpiar el cable y hacerlo que trabaje bien, si no vamos a tener que comprar uno nuevo. Pero como les digo yo, no se ve que el dueño de este tractor quisiera realmente poner dinero en el tractor para que le quedara muy bien. Entonces acuérdense que nosotros trabajamos para ellos, no ellos para nosotros. Entonces hay que trabajar como a ellos les gusta, sin comprometer tu técnica o tu conocimiento también. Tienes que hacer la reparación bien, les guste a ellos o no. Debes encontrar un balance ahí, porque acuérdate que tu seguridad es primero. Nos vemos, que tengan un buen día maravilloso. Y acuérdate que la palabra de Dios dice en Éxodos 15, 26, yo soy el Señor, tu Dios, tu sanador. Para que Dios te sane, debes de creerle que Él es el sanador. Acuérdate que su sanidad viene desde el trono de Dios y debes tú constantemente recibir esa sanidad sin dudar,
sin dudar, sin decir un día sí, creo que tú me vas a sanar, y al siguiente día no sé qué, no me sanaste. Cree en el Espíritu, sigue recibiendo esa sanidad que viene del trono de Él. Recíbela, aunque no la sientas, aunque no la veas. Si sigues recibiendo la sanidad que Él ya te dio en la Biblia, si sigue recibiendo la sanidad que Dios ya te envió en la cruz del Calvario, en 1 de Pedro 2:24, por tus llagas has sido sanado. Dice Isaías que hemos sido sanados por las llagas de Cristo. Si no dudas y en el Espíritu empiezas a recibir su sanidad, constantemente, sin duda, recibiendo su sanidad, va a llegar el momento en que esa parte, esa área de tu cuerpo mala, se va a sanar. Vas a amanecer un día con esa área completamente sana. Así que tengas un día maravilloso y nos vemos en el siguiente video. Reparación de motores de jardinería. Adiós.